Clara i transparent, i transparent, clara i transparent, i transparent, clara i transparent, i transparent, i transparent, i transparent. Bé, avui tenim així a Alfred Marín Camacho. Ell és el president de l'associació de veïns Salvem la Torreta del Pirata, Pulmó Verd de Godella, que sempre el poseu. És farmacèutic i botànic i autor d'un llibre molt interessant que diu La biodiversitat de la Torreta del Pirata. Bon dia, Alfred. Bon dia. I Jesús Mancorbo Vicente, que és el responsable de comunicació de l'associació, forma part també des de les passades eleccions municipals del partit polític Cuidem Godella i des de l'estiu de 2020 ve lluitant per la conservació d'aquest espai natural i actualment, pues, bueno, Cuidem Godella, segons el que ens ha dit ell, és l'únic partit polític i actual líder de l'oposició que s'oposa a la construcció en el paratge. Conteu-nos, què és això de la Torreta del Pirata? Què és la Torreta del Pirata? Perquè tot el món s'imagina una torreta, però és més que una torreta, és un paratge natural. I per què penseu que és important la defensa i en quina situació està? Bueno, pues la Torreta és una zona que està en Godella, també se llama Cañada de Trilles. Entonces es una, realmente es una zona privada, es una zona con mucha biodiversidad en cuanto a que hay una cantidad inmensa de árboles, de hay dos mediterráneos, también especies animales, muchas de paso, se han visto ahí búhos reales, se han visto, bueno, conejos, erizos, otros reptiles, serpientes escalera, incluso, y luego dentro de la botánica, que es la parte más importante, donde yo describí casi 200 especies, hay una muy interesante que es la del Tecrune de Tanun, que es un endemismo valenciano que también apareció en las moles y eso les ayudó un poco a, como sabemos lo que ha pasado, aunque luego ha habido problemas, pero sí que se les sirvió un poco para paralizar la construcción allí. Nosotros aquí también la tenemos, estuvo aquí, vino los técnicos de la consejería, las han catalogado, están, lo que pasa es que es una especie que no está protegida, aunque es un endemismo, pero sí que está en retroceso. Entonces, es una planta de especial cuidado. Todo esto, hablamos de una zona de, creo que son 15.000 metros. Sí, son 15 hectáreas, son 15 campos de fútbol. 15 campos de fútbol, que es una, era muy, era una zona muy, muy extensa, donde se han, prácticamente ahora le han arrasado toda y van a construir unas prácticamente 500 viviendas o 600 viviendas, con lo cual ahí había una afluencia de gente masiva. Entonces, era el último pulmón verde que quedaba en Godella prácticamente y además era, eso era un nicho de CO2, o sea, para convertir con este problema, sobre todo en el problema que hubo de la pandemia, fue una especie de escape y un pulmón que sirvió para todos los ciudadanos pasear, disfrutar de la zona esta. Y el ayuntamiento pues ha decidido en un payo bastante polémico que estaba caducado, pues volverlo a reactivar y permitir la construcción. Entonces nuestro trabajo está, seguimos luchando y estamos desde hace ya 3 o 4 años, estamos luchando para intentar paralizar el PAI y si, o sea, no paralizarlo y sino dando también los derechos que tienen los propios propietarios de alguna forma que el ayuntamiento pudiera conseguir subvenciones y tal, pero no ha hecho nada al respecto. No obstante, Jesús, para hablar un poquito más sobre Me gustaría puntualizar una cosa, porque luego viene Ferré, que es, ya es de Podem y ahora está integrada en el grupo político Cuidem Godella, se me enfada. Cuando decimos el ayuntamiento, no nos referimos a todo el ayuntamiento, porque hay que salvar precisamente a Irene, que siendo concejala del ayuntamiento, votó siempre en contra de este proyecto. Entonces, cuando decimos que el ayuntamiento fue el equipo de gobierno, que eran en ese momento PSOE y Compromís los que llevaron el proyecto hacia adelante, con el voto favorable del PP, que actualmente es en el que reside el gobierno del pueblo, junto con el grupo Vox, que es la primera vez que entra en el ayuntamiento. ¿Vale? O sea que es importante puntualizar, porque ahora que yo me afecta, porque estoy dentro de un grupo político también, estoy como más sensibilizado de que, pues es que mira, no somos todos iguales, somos todos políticos, hacemos política, pero no todos hacemos la política de la misma forma, ni con los mismos intereses, ni buscando el mismo final. Bé, ara una de les coses que avui volem donar-vos veu també és perquè heu posat en marxa un segon micromecenatge, perquè va ser un èxit el primer que vareu fer en el 2022. Què preteneu en este goteo? Podeu trobar en goteo.org el projecte Salvem la Torre del Pirata 1,
que n'hi ha que posar el 1, perquè si no apareix l'antic, que està obert. Feu una crida a replegar micromecenatge, però què podeu fer? O sea, per a què voleu aquests diners? Està explicat ahí, però expliqueu a la gent i crideu a aquesta gent que pot utilitzar aquest espai verd i, si és possible, en aquests moments, en quina situació està el PAI i com podeu canviar-ho. Pues mira, cuando Alfredo dice que son 15 hectáreas de terreno público, efectivamente son terreno público. Y aquí tenemos una que hay que hacer una aclaración. En el papel, esos terrenos son terrenos urbanizables. Esto no quiere decir que esos terrenos urbanizables desde 1990 no fuesen un bosque. Y otra es la realidad que hay 30 años después de haber ideado un plan que nosotros pensamos que es pernicioso para la ciudadanía. ¿Qué justicia? Que más que justicia sería un sistema legal. ¿Vale? Este sistema legal tiene unos cauces y cuesta mucho dinero. Y ante el destrozo de estas 15 hectáreas, que ha sido apoyado por el poder político, al cual le pedimos que hiciera un referéndum en el pueblo y no quiso, para que los vecinos decidiéramos qué queríamos hacer con esas 15 hectáreas, que si bien tienen unos propietarios, se les podría haber dado un uso diferente, que esto es lo importante. Lo importante no es de quién sea el suelo legalmente, sino qué uso se le da, y para eso el ayuntamiento sí que tiene potestad política para transformarlo. ¿A un coste? Bueno, habría que ver qué coste. ¿Qué pedimos ahora? Pues esas 15 hectáreas han sido arrasadas para hacer casas, casas que se vendió desde un supuesto gobierno progresista, que eran para hacer vivienda social. Bueno, la vivienda social se ha convertido en que la casa más barata ahora mismo es un ático en un bloque de tres pisos, que lo venden desde 590.000 euros. Es decir, creo que se equilibra todos los bolsillos. Claro, cualquier persona por la calle va a poder comprarse una casa en la Torreta del Pirata y vivir ahí, pero vamos, de lujo, de categoría. Entonces, ¿qué pasa? Que como tenemos un sistema legal, lo único que nos queda, ya que el poder político nos ha dado la espalda, lamentablemente nos hubiese gustado que una mayor movilización de la ciudadanía, pero no la hemos tenido, pues lo único que nos queda es la vía legal. Y esta vía legal, pues desgraciadamente en España cuesta muchísimo dinero, cantidades ingentes de dinero. ¿Por qué? Pues porque necesitamos buenos abogados que trabajan mucho, que cobran mucho dinero también. Tenemos también involucrado al servicio de la Cátedra de Aguas de la Politécnica, que ha hecho un informe que también requiere dinero, un informe que dice que los cálculos que ha hecho la constructora están mal, que son un peligro para la salud de los habitantes que vivimos ahí, porque se puede inundar. Y de hecho ya estamos viendo, bueno, es que estos últimos días ya ha sido, con todo lo que ha pasado en Europa y con lo que ha pasado en cuanto ha caído una gota fría medianamente, que no ha sido lo peor posible, como se ha puesto todo, pues todos entenderán que tener 15 hectáreas de monte totalmente pelado ahora mismo en la parte más alta del pueblo, eso es como un tobogán, como una especie de rampa que hace que encima los que no van a tener una casa ahí, que son los que están más abajo del pueblo, pues sean los que se vean más afectados. En las aguas pluviales también está trabajando con nosotros un historiador, que es Miquel Martí, que es de Catarroja, del pueblo de Catarroja, porque allá ha aparecido también un acueducto, que es el acueducto de la Covatella, que tiene que continuar, pero ahí no lo han protegido del todo, parte se lo han cargado ya, yo creo que, bueno, presuntamente lo han ocultado, pero al final ha salido a la luz, y estamos ahí también con la ayuda del Politécnico, del historiador y de los abogados. Al final, esto al final es un coste económico que yo creo que muchas veces las organizaciones de asociaciones muchas veces pierden estas situaciones porque no consiguen la fuerza económica. En este caso, la constructora, por ejemplo, es Bertolín. Que pasa, Bertolín tiene un equipo que incluso hemos ido a buscar abogados y hay incompatibilidad con ellos. ¿Por qué? Porque tiene, no digo comprados, entre comillas, pero trabajan mucho para ellos. Tienen conflicto de intereses. ¿Qué pasa? Que nos cuesta encontrar a alguien que se quiera enfrentar a ellos. Entonces, pero al final es un coste económico. ¿Heu tingut alguna col·laboració o coordinació, per exemple, con la gent de Perlorta, que tenen una experiència també en temes d'avocats i demés? Hemos tenido, sí, y también los de Benimaclet, también, o sea, habíamos a Agro también. También varias asociaciones nos han ayudado, pero al final la ayuda la tenemos, la ayuda moral la tenemos, pero nos falta la ayuda económica. Si fuera por moralidad, o sea, primero por interés, mucha gente, somos una asociación bastante amplia de gente, pero al final, claro, parecemos ya pedigüeños, pedir, pero es que esto tiene un coste. Entonces, una de dos, o lo paras y dices, hasta aquí hemos llegado, o continúas. Si paras, pues al final te da mucho coraje porque también piensa que esto se dilata en el tiempo y es un arma que tienen pues las inmobiliarias y estos procedimientos de urbanización contrarios a la al
al interés popular, que bueno, ellos van muy rápido en destrozarlo todo, que eso también merma pues el ánimo de la gente en protegerlo, también merma pues que bueno, ya no tienes nada que proteger ahí, ¿no? En principio. Y luego se dilatan, las obras se dilatan porque van especulando, porque trocean una cosa, porque es todo muy, muy lento. La justicia luego es muy lenta y cuanto más lento es, más dinero cuesta y más nos cuesta movilizar. Y luego te pasan reveses como el de la Mola, que es que hasta el propio alcalde socialista, que cuando estaba en la oposición quería proteger aquello, ahora entra en el gobierno y parece una sucursal de Intu Mediterráneo y han vuelto a desproteger un paraje que es precioso y que se ha demostrado en las últimas lluvias, que le pasa lo mismo, que pero a mayor escala, que a la Torreta del Pirata, que es que tiene sus cauces fluviales que se secan y se llenan con las lluvias torrenciales y que hacen de desagüe de estas potenciales riadas para que no atarrasen una población, que es al final lo que estamos diciendo nosotros. La cosa es que es difícil y tenemos que arengar a la gente que no nos podemos rendir, que tenemos que acordarnos de cuando la Devesa era urbanizable y se iban a construir, se iba a hacer, bueno, hay tremendos edificios, para iba a ser Benidorm, y al final se consiguió parar y se consiguió proteger al menos una parte, y que aún estamos a tiempo, pero que necesitamos dinero y necesitamos creérnoslo y avanzar en el proceso judicial. Tornant ahí, heu llançat una campanya de micromecenatge en la plataforma Goteo, queden de 7 dies. Se planteja que un mínim de 2.000 euros aconseguir i seria ideal 8.000, i portem 900 euros. Estic veient-lo ara. Feu una crida. Què se pot animar la gent i des de quan se pot fer algun tipus d'aportació? Perquè ahí és molt variat. Bueno, ahí tenemos un pequeño problema que, como ha dicho Jesús, hay gente que cuando ve que van construyendo, hay gente que se paraliza porque dice, uy, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer porque esto es imparable. Pero sí que yo creo que hay muchas cosas que hacer, porque si lográramos convencer a la gente de que aporten un capital, con un buen abogado puede incluso paralizar parte de esto, decir, vamos a ver, en vez de 500 viviendas, pues vamos a reducirlo. Presionar un poco también a los ayuntamientos, al ayuntamiento concretamente al nuestro, para procurar que diga, oye, pues hay una base de laminación, pues las cosas mejor hechas, más sostenibles, más ecológicas, menos cemento, más zona verde, porque se han arrasado todos los bosques, de allí al bosque de allí, pero dicen, es que vamos a replantar 5.000, bueno, aunque replanten 20.000, pero los replantan en donde les da la gana, no realmente allí, con lo cual la situación de bosque desaparece. Entonces hay que animar a la gente que esto hay que continuar, no hay que desanimarse y hay que aportar bueno, capital. Yo tengo que decir que lo que decía Jesús, bueno, parecen pedigüeños, ¿no? Yo creo que es bueno, vosaltres dediqueu molt d'esforç del vostre temps, del vostres preocupacions, sou treball voluntari, porteu anys ja, des de quin any vau començar? Perquè tu parlaves des de 2020. Des de 2020, sí. O sigui, se va formar l'associació el 2020, o sigui que ja va per a més de 3 anys, perquè va ser a l'estiu, almenys quan jo me vaig a juntar a l'associació, i ja són 3 anys, i és cansat, i és molt de temps. Jo, per exemple, mira, jo soc veterinari, estic així, en lloc d'estar a la meva feina, estic així. I el que hem de pensar ja no és a soles en la Torreta. La Torreta pot sentar un precedent o pot ser el principi del fin de la resta. Vull dir, és un dels últims boscos que hi havia al poble, però hi ha altres espais verds. Val? Si tu no t'oposes a que on tu estaves passejant gaudint de... Bueno, és que a la pandèmia això era tremend. O sea, tu anaves per allà i estava ple de gent. És que s'ha donat salut mental, però ja t'oblides. Però si tu no t'oposes a això, després va vindre la resta. Hi ha uns altres espais encara que si no ens oposem, no juntem diners, són molta gent i hem de juntar. Però hem de pensar també que si són de València, si són de pobles al voltant, també ens estan beneficiant dels beneficis de tindre un bosc de 15 hectàrees ahir. I en un euro que pugues posar, ja estàs fent alguna cosa, ja és important. Molt bé. Bueno, pues, jo vos demanaria, perquè hi ha molta informació en el Goteo mateix, però en la vostra pàgina web també teniu informació, com contactar amb vosaltres, no sols per aportar econòmicament, que recordeu, si vius a Godella o a l'entorn de propet o a l'àrea metropolitana de València, perquè vas a gaudir d'això, és una crida interessant. Però, a més, com podem contactar amb vosaltres si coneixer la web? Digueu com contactar. Sí, no tenim web, tenim un Twitter, en @salvemdel, ahí pots enviar-nos tots els teus missatges o contactar amb nosaltres per privat o per el mateix Twitter, ara ex, i nosaltres contestem a tothom i després al poble
tots ens coneixem, si coneixes algú de Godella, li preguntes a algú i vas arribar a nosaltres molt fàcilment. Però pel Twitter pense que si no ens coneixes és la forma més fàcil, o també si ets de Paterna i preguntes a la coordinadora de les moles, també estem en contacte i ens coneixem. Agro també. Sí, jo dir-vos que en la pàgina de Goteo, goteo.org, en projectes, salvem la torre de salvem-la-torre-pirata-1, apareix, però bueno, en el buscador de projectes, si poses Torre del Pirata, apareix i teniu fotos, informació i demés. Està molt desenvolupat tot el que hem fet, tot el que volem fer i per què volem els diners, els necessitem. O sigui que un euro, en que siga un euro, el que pugueu. També podem preguntar a l'Ajuntament, que ens coneixes molt bé, també. Molt bé, per la bé i per la mal. Molt bé. Pues moltíssimes gràcies per estar així. Vos enviarem el vídeo de la vostra entrevista perquè pugueu difondre en Twitter com siga. Mireu la samarreta tan xula que ha portat el senyor president de l'Associació de Veïns Torre del Pirata. Podeu comprar una també, eh? I moltes gràcies per vindre i per estar, sobretot per estar lluitant, i nosaltres som únicament aportar la visibilitat que necessita la gent que treballa dia a dia per millorar l'entorn. A vosaltres per l'oportunitat. Vol donar-nos veu en la ràdio. Molt bé, doncs moltes gràcies. Salut. València clara i transparent.